ese olor que prácticamente me hacía arder la nariz era algo que yo no reconocía y que con el tiempo pude identificar como el azufre. Entonces vi una sombra de no más de 1,5 metros de estatura, con la forma de una niña. Yo quedé hecha piedra en ese momento, pues sabía yo que no habían en esa casa más niños que yo. Como les había dicho, en ese instante, en ese preciso momento, yo estaba completamente solo. Así que me di la vuelta con mucho miedo. Y el primer paso fue como muy pesado, muy lento, me costó darlo. Pero luego corrí. Subí por las escaleras. Aquella casa, la de mi tía, tenía 2 plantas. Y yo me fui por las escaleras hacia las habitaciones y me encerré en una de las piezas. Recuerdo muy bien la sensación de saberme sola allí en la casa, a pesar de ser de día, y sentía que en realidad no estaba sola, que había algo más. Me quedé sobre la cama, muy asustada, y en un momento pude ver que una de mis zapatillas, que estaba allí en el piso, de pronto se movió, como si alguien la hubiera empujado en el piso, unos 20 o 30 centímetros quizás, pero muy claramente como si alguien la hubiera pateado. Y luego, una camperita que tenía sobre una silla dentro de la habitación, muy lentamente, fue como si la estuvieran tirando de una de las mangas hasta que cayó al piso. Asustada por esa situación, lo primero que hice fue taparme hasta la cabeza. Y entonces comencé a escuchar sus pasos en la escalera. Lo sentía muy marcado, como si viniera subiendo con unos tacos, con esos zapatitos con tacos chinos. Luego por el pasillo, hacia las habitaciones, en el silencio de la casa, podía escuchar claramente sus pasos viniendo hacia la habitación donde estaba yo. Me quedé en la cama asustadísima, me tapé hasta la cabeza nuevamente, temblando del miedo, y tuve una sensación muy fea. Podía escuchar el silencio profundo que me envolvía, y de pronto, un portazo. Fue la puerta de la habitación, claramente. Se abrió y se cerró luego de un portazo. Yo temblaba de una forma incontrolable. Todo lo demás había desaparecido. Sentía solamente esa conexión que había entre ese espíritu, o lo que fuera, y yo en ese momento. Ahí estaba en la cama, tapada, temblando del miedo y llorando, y de repente me sacaron la colcha de un tirón, y entonces la vi parada delante mío, riéndose con una sonrisa extraña, un tanto diabólica. No era gentil. Una niña de unos 6 años, quizás, o menos. Y recuerdo que mientras la miraba, su risa fue tornándose aún mucho más diabólica y comenzó de pronto a gritar y a hablar con una voz muy gruesa, algo que me inquietó muchísimo. Yo temblaba sin poder dominar mi cuerpo. Quería moverme y no tenía fuerzas. Nunca entendí lo que decía.
pero hablaba. Y decía cosas que yo no podía comprender. Yo estaba allí llorando y temblando del miedo, y en eso escucho, de pronto, que me llaman por mi nombre, y aquello me saca de todo ese ambiente, porque reconocí de inmediato la voz de mi tía, que volvió a llamarme, y de pronto esta aparición, esta criatura, dio un paso hacia atrás y otro, y luego cuando volví a mirar, había desaparecido. Yo comencé a llamar a mi tía a los gritos, que subió muy asustada y me encontró allí, por supuesto, temblando del miedo, transpirada, llorando, preguntándome desesperadamente qué me pasaba, hasta que pude contarle. Por supuesto que ella me miraba muy extrañada, ya que nunca antes había ocurrido algo así en su casa. Recuerdo que ella preguntó, ¿qué es ese olor? O se lo preguntó a ella misma, ¿no? Era horrible, como de pronto nos invadió un olor como a carne podrida. Y por más que ella buscó, nunca encontró de dónde provenía ese olor. Me tranquilizó un poco, me dio agua, me calmó. Pero imagínense que yo me quedé con mucho miedo. No todo terminó allí. Cuando llegó la noche, por supuesto que me fui a dormir con ella, porque estaba con mucho miedo. Y de pronto a la madrugada sentí algo extraño en el pie. Y al despertarme, vi otra vez a esa misma niñita que me tiraba de los dedos del pie, muy suavemente, sonriéndome. Di un grito tan fuerte que mi tía despertó más asustada que yo. Cuando ella se incorporó y se sentó en la cama, esta aparición, esta niña, ya había desaparecido. Después de contarle lo ocurrido, ella, por supuesto que trataba de tranquilizarme, de controlarme. Pero a los días, o semanas quizás, me contó que había visto como un humo de color gris en la habitación cuando se había despertado. Desde entonces me llevaron mucho a la iglesia. Recuerdo que mi tía también hizo bendecir la casa y llevó algunas imágenes. Siempre le prendía velas a una virgencita que tenía. A mí aquello me ayudó mucho, porque me fue sacando de a poco los miedos. Pero no se trataba solamente de algo que ocurría en la casa de mi tía, sino que me ocurría a mí, ya que me ha sucedido en otras oportunidades, también en mi casa, y sobre todo en algunos lugares en donde hay algún tipo de actividad paranormal. No sé por qué razón, pero en esos lugares donde algo ocurre, en muchas oportunidades yo puedo verlo, y les aseguro que es un tormento para mí, porque a veces veo en ocasiones cosas muy fuertes o muy feas que me inquietan, que me trastornan. He seguido acompañado por sacerdotes desde muy chica hasta el día de hoy. He ido tratando de ignorar aquellas situaciones. Pero en ocasiones, cuando parece que todo ha pasado y de pronto voy a una casa, a un lugar donde hay actividad paranormal, vuelve. Hace un tiempo atrás habíamos quedado con unas compañeras en juntarnos para estudiar la materia de la facultad. Y en la casa de una de ellas nos encontramos en el centro y fuimos para allá. La idea era quedarnos
toda la noche, hasta el otro día también. Eran apenas las 8, 8 y media de la noche cuando llegamos. Y nosotros estábamos en un pequeño patio interno que tenía la casa, con una escalera que iba hacia unas habitaciones que habían arriba. Y de una piecita que estaba junto a la escalera, yo vi salir a un hombre que me pareció muy extraño. Un hombre con una ropa muy, muy vieja. Él también, un hombre de avanzada edad, que caminaba con mucha dificultad. Y que de pronto volteó su rostro mirándonos a nosotras. Y yo vi en él un rostro cadavérico, como el de una persona sin vida. Me quedé mirándolo fijamente y miré entonces a mis compañeras, pero ninguna de ellas lo había visto. Luego, simplemente cuando volví a mirarlo, ya no estaba. Un rato después, cuando estábamos leyendo alguno de los textos, de pronto vi a mitad de la escalera que iba hacia las habitaciones, otra vez a este hombre, esta vez mucho más claramente. Rostro realmente cadavérico, con los ojos completamente en blanco. Y sentí miedo. Le dije a mis compañeras que no me sentía bien, que tenía que irme. Alguna de ellas se ofreció para acompañarme, pero yo quise salir rápidamente de allí y me fui. No quería pasar la noche allí porque sabía que iba a ser una noche difícil. Con el paso de los días, y mis compañeras me preguntaron, por supuesto, qué me había sucedido, por qué me fui así tan de repente, y le confesé a la dueña de casa lo que me había pasado, con un poco de recelo, pensando que hay personas que no creen en estas cosas. Y le conté en detalle lo que me había sucedido. Y ella me contó que, extrañamente, en su casa, que era una casa en la que vivían hace 3 años, nada más, ocurrían cosas extrañas. Ruidos por las noches. A veces los 2 perritos que tenían, que se la pasaban llorando. Ruidos que no tenían explicaciones. O en ocasiones, una vez, su mamá que había... Se asustaron porque cerca de la medianoche la escucharon gritar cuando salía del baño, y ella aseguraba que había visto a una persona cruzar a unos metros delante de ella hacia la escalera. Yo le conté cómo era esta persona y ellos, averiguando, ya para cerca de fin de año, de ese mismo año, me contó que en esa casa, tiempo atrás, había vivido un hombre al que encontraron sin vida mucho tiempo después de haber fallecido. Allí, rodeado de velas y de ofrendas, como si se hubiera tratado de un trabajo. Quizás sea aquel hombre al que yo vi. Pero bueno, después de haberle contado esto a mi amiga, ellos también hicieron bendecir la casa. Fueron haciéndola limpiar también, y hoy viven mucho más tranquilos. Ha pasado el tiempo desde que no me ocurre, pero he tratado también de ignorarlo, porque es una condición, una situación que me inquieta bastante.